rosa, morado, lila, gris, violeta. El color que me apunte la chancla. Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este es tu espacio para hablar de sexualidad y de pareja mientras se derrumba aquí el estudio. Estamos transmitiendo, ya lo sabes, también en vivo en Facebook Live y en Instagram. En ambos lugares nos puedes ver si tú quieres, aparte de escucharnos, estarnos viendo. Y bueno, puedes llamarnos al 682-3450, 619-688-2000, que es nuestro teléfono. Pero en el WhatsApp es donde podemos leerte. Y también puedes mandarnos mensajes de audio y nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. 664-123-6969. No hay forma en la que se te olvide. Es súper sencillo nuestro número y aparte, con esta enorme capacidad que tienen los teléfonos celulares actualmente, pues bueno, guárdanos como contacto para que el día que quieras comentarnos y platicarnos algo, pues nos puedas escribir muchísimo más rápidamente. Hoy vamos a tener un tema muy, muy, muy interesante, de verdad, muy interesante. Yo sé que habrá quienes digan, no, eso no me interesa, no, eso no me ha pasado, no, eso no me va a pasar. Uno nunca sabe. Yo por eso te recomiendo que te quedes con nosotros, porque en verdad que va a estar bastante, bastante divertido. Y bueno, como todos los días, tú sabes que nosotros aquí en Íntimamente con Roberta queremos darte estas ideas que pueden servir para que puedas irlas sumando a tu repertorio erótico y que tengas nuevas ideas para estar en tu relación de pareja. Y entonces es por eso que todos los días tenemos nuestro sexy tip. Y hoy es miércoles. Y los miércoles, ¿qué nos toca los miércoles? Ya debes de saber que los miércoles nos toca el juguete de la semana. Y el juguete de la semana que hoy te invitamos a probar es una escalera pequeña. Sí, de esas que se utilizan en la cocina o en el closet. A ver, ya sé que te estás preguntando, ¿cómo lo van a usar? Pues bueno, es muy, muy sencillo y además esto te va a dar muchas posibilidades. La primera de ellas es que se coloque en el escalón más alto, ¿no? Ya ves que casi siempre tienen como uno a tres escalones. Y entonces te doblarás tú si es que eres la mujer, de tal forma en que él, quien está a nivel de piso, pues bueno, tenga una vista muchísimo más directa, ¿no? De a dónde es que va a acercarse. Y yo sé que muchas mujeres luego les trama este tipo de posiciones porque se les ve todo y demás. A ver, ten presente lo siguiente. Es que si él te está pidiendo precisamente esa posición es porque es justo lo que quiere, poder verte absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pierde la pena y disfruta de esta posición. Quizá una segunda opción puede ser que él se coloque en el escalón más alto, ella se posicione en el más adecuado, para que entonces tenga la altura justa para poder regalarle una caricia oral. Y bueno, claro que aquí también habrá que ver cómo es que esto va adecuándose a la estatura de los dos, ¿no? Pero bueno, ayúdense con esta escalera. Creo que a lo mejor dentro de las recomendaciones sería verificar la superficie sobre la que está. No vaya siendo que esté a la hora de la emoción, ¿no? Se deslice y se caigan. Pero de verdad es que te puede dar muchas, muchas posibilidades estas escaleritas que casi todos tenemos una por ahí en la cocina. Bueno, ahora aprovecha, busca diferentes formas. También podría ser que uno se sentara encima de ella, ¿no? Y la otra persona sobre, pues, aguacajadas, como diríamos. Entonces, hay muchas, muchas posibilidades que puedes utilizar. Y esta es una simple escalera
que tienes en casa, pero que ahora la invitación es para que la conviertas en un juguete sexual. Y de verdad que estas escaleritas pueden de muy ser muy prácticos, sobre todo disfruta de la posibilidad de dar una caricia oral. Incluso también pudiera ser que él estuviera sentado en la escalera y entonces ella pudiera ponerse con las piernas abiertas sobre de él y entonces dar la oportunidad a que él pudiera darte entonces a ti esta caricia oral, ¿no? Es muy. Hay que pensar las diferentes formas de utilizar esta escalera. Yo te aseguro que lo vas a disfrutar. Queremos saludar por a quienes nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, a Saúl Bautista Bravo. Nos están también mandando saludos. Ahí es un nombre extraño. Y nos dicen, hola Roberta, saludos, Carmen Moreno. Y Saúl Bautista Bravo nos dice, uy, eso suena muy bien. Sí, utilizar esa escalerita es una de las ideas que te sugiero que vayas teniendo pendiente para este fin de semana, la pongas en práctica. Fíjate que el tema que tenemos hoy, ya lo sabes que siempre estamos a tu disposición para cualquier pregunta que tú tengas, ya sea que la quieras hacer al 682-3450, 619-688-2000 o en nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. En cualquiera de estos teléfonos nos puedes encontrar, también nos puedes mandar mensaje de audio, pero también queremos platicarte. Oye, ¿qué pasa si te das cuenta, no? Tu pareja muere y entonces hay muchísimos sentimientos ante tu pareja, ¿no? El hecho de elegir una persona para pasar tu vida, ¿no? Para compartir todos estos momentos y que esta persona se vaya, ¿no? Que deje de estar en este plano físico, por supuesto que ofrece muchos retos emocionales, mucha tristeza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando también vamos descubriendo todas estas cosas y estas facetas y estas otras historias que estaban detrás de esa vida, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos con una persona y no sabemos realmente muchas cosas de su vida porque ha hecho lo necesario y lo suficiente, ¿no? Para que eso quede oculto de nosotros. Y no siempre habría que pensar que es con algún dolo, ¿no? Muchas veces es precisamente con la mejor intención de cuidarnos, o sea, con el hecho de que precisamente su idea es que si nosotros no lo sabemos vamos a estar más sanos o vamos a estar mejor, pero bueno, entre que asimilamos esto y asimilamos el otro, cuando nos damos cuenta de lo que realmente sucede, puede haber un gran impacto. Hoy queremos platicar contigo de qué sucede cuando descubrimos todas esas otras cosas que también estaban sucediendo en la vida de esta persona, como por ejemplo que tiene otra familia. Yo, pues bueno, siempre les pregunto, no es que si les ha sucedido eso, qué comentario nos tienen, pero déjame antes responder una pregunta que nos llega aquí a nuestro Facebook Live de Daniel, que nos dice, un saludo Roberta, una pregunta, cuando estoy en la intimidad tardo mucho para terminar. Bueno, hay varias situaciones cuando un hombre tarda mucho para eyacular, ¿no? Lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, si esto, que eso es siempre algo importante para saber, ¿no? Si es que esto ha sucedido desde un principio o empezó a suceder en momentos o en situaciones después. Cuando esto ha sucedido después, hay que ver diferentes cosas como qué tipo de medicamentos estás tomando, si es que estás tomando algún medicamento. Si ha cambiado algo en tu interacción, tanto desde la forma práctica de hacer las cosas como desde las cuestiones en la relación, ¿no? Si hay algún problema, si hubo alguna infidelidad, si hay desconfianza, ¿no? Esta es una situación. Fíjate que hay muchos hombres que en el no eyacular demuestran su no ganas de compromiso y de no intimidad con la otra persona. Y la otra situación podría ser también el hecho de que, pues bueno, no te concentras en lo que estás haciendo y entonces, si no sientes, ¿no? Placer, pues por supuesto que entonces no va a haber eyaculación, pues ya sabemos que la eyaculación en los hombres regularmente está
vinculado al orgasmo y entonces, pues por supuesto que se necesita estar sintiendo mucho placer. Regresamos después de esta pausa, que tenemos hoy una invitada muy querida por nosotros y vamos a estar charlando con ella. Ya volvemos aquí en Íntimamente con Roberta. Buenas tardes, Facebook. Vamos a un corte y a acomodar a Olga para que ustedes la estén viendo. Si no quieren escribirnos aquí, pueden mandarnos al WhatsApp o ahorita se los escribo. 664 1, 2, 3. Venga para acá, señorita. Sí, finalmente. Finalmente. Oh, está bueno, ¿eh? Así es, está bueno. Ahora sí, dame el abrazo. Ay, qué gusto verte. Ya sé. Qué gusto verte. Mira, aquí vamos a tener Facebook. Qué rico huele. Aquí vamos a tener Facebook, ¿ok? Y aquí vamos a tener Instagram. Acá vamos a tener Instagram. ¿Ok? Y acá vamos a tener ahí. Y acá el comentario. Ahí está, ¿no? Ahí quedamos. ¿Quién escogió el tema hoy, Ariel o tú? Ella. ¿A ella? Sí, no. Pues está. Ella me da los temas. ¿Sí? No, porque eso no es el primer tema que le di, me lo cambió, así que. ¿Qué, cuál tema le diste? La vez pasada fue. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, lo cambió. Pero le cambió como 3, 4 meses antes. No. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué le dije yo? No, ya no me acuerdo. Es que se hizo raro este porque me sonaba como entre tanatología, duelo, onda, así. Ajá. ¿Este? Sí. Sí. Yo creo que uno de los que más éxito tiene es la infidelidad, ¿no? ¡Uy! Se me olvidó. Hoy es día del sexo oral. Hoy es día del sexo oral. Al rato te mando un WhatsApp a ver si tú me puedes. A ver, ahí voy, ahí voy. Voy a ver qué era ese mensaje que no leí completo. ¿Sigues rayando? A veces. Es que me quedé escuchando a esta niña. ¿A cuál? A la que estaba hablando. Día Mundial Sexo Oral. Dos opciones de poder utilizar la escalera para hacer sexo oral, pero se me olvidó decirte que hoy se conmemora el Día Mundial del Sexo Oral. Cada 6 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día del Sexo, pero es más conocido como el Día del Sexo Oral por la combinación de los números 6 y 9, ¿no? Ya sabes, esto en la fecha americana, 69, correspondiente al día y al mes. Y pues bueno, unidos representan esta famosa posición sexual del 69 en la cual pues las dos personas se practican sexo oral mutuamente. Y bueno, sabemos preciso que es que el sexo oral es una de estas posibilidades dentro de el encuentro erótico y que pues muchísimos hombres y muchísimas mujeres les encanta tanto hacerlo como recibirlo.
Incluso hay quienes lo prefieren por sobre el coito. Un estudio sugiere que el hombre realiza sexo oral a la mujer con el fin de minimizar el riesgo de infidelidad a través de incrementar la satisfacción de su pareja en la relación. ¿Sabías esto? Ya les habíamos comentado eso, ¿no? Es como una de las formas en las que los hombres tratan como de asegurarse que su mujer quede satisfecha y entonces con esto poder minimizar las posibilidades de una infidelidad. Entonces, ya lo sabes, algunos utilizan precisamente la herramienta del sexo oral como una estrategia. Yo te invito a que trates de asegurarte que el día de hoy no se te vaya sin haber practicado un 69. Tienes una muy buena excusa, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es que hoy se celebra. Dijo Roberta que teníamos que hacerlo. Me encanta porque no hay pacientes que lo hacen tal cual. Es como, ah, es que dijo Roberta que tal cosa. Y luego yo me entero que ando en la habitación de otras personas sin que me hayan invitado. Pero es un buen pretexto, ¿no? Entonces hay que asegurarte de practicar el 69 el día de hoy. ¿Qué hacer si me entero que el difunto me engañaba? Que este difunto tenía otra vida. A ver, porque no nada más por engaño podríamos decir infidelidad. Pero para platicar acerca de esto, recibimos una vez más aquí en el estudio a Olga Hernández Luna. Ella es licenciada en psicología familiar, es perito en psicología por el Poder Judicial del Estado de Baja California. Es psicóloga en CIS, psicólogos especializados en CID Universidad. Ha tomado diplomados en psicología forense, tanatología, terapia breve y familiar por el MRI. También tiene una especialidad en psicoanálisis. Ay, mira, eso es interesante, no lo sabía. Y otra en psicopatología. Y bueno, está aquí con nosotros para platicar. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Con mucho gusto de estar aquí contigo. Oye, Olga, pues primero me da muchísimo gusto verte y bueno. ¿Qué hacer cuando, pues, alguien se muere? Digo, para empezar, el impacto de que ya no está, el impacto de todos esos planes, de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos esperado, ¿no? Pero aparte, se combina con descubro esta otra vida de esa persona que yo creí que era de una forma y no lo es. Es una doble traición, imagínate. Aparte de vivirle la pérdida física de la pareja, el descubrir que esta pareja no era lo que parecía y además que probablemente ya había una unión o matrimonio de más de 20 años, que cómo le hizo para poder sostener esa mentira, ¿no? Por la razón que sea, tú lo comentabas, a lo mejor por proteger a la familia, pero de cualquier manera era una mentira. Y es un golpe muy, muy, muy fuerte. Y fíjate que tú lo llamas, es una doble traición. Y bueno, retomando cuál sería la primera para quienes lo están pensando, es como desde el primer hecho donde se va, ¿no? O sea, yo sé que nadie somos dueños de la vida. O sea, hay alguien más, un ser supremo, destino, llámale como le quieras llamar, pero alguien más va a decir dónde está tu rayita. Pero la sensación cuando tenemos una relación tan íntima, ¿no? Es como esta parte donde vamos a estar juntos por siempre. Y cuando la otra persona se va, por supuesto que es, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Esa es la sensación intrínseca. Y es que la verdad, que alguien se vaya y que alguien te abandone, es un dolor que taladra la vida. Acabas de tocar un tema muy interesante porque mucha gente no sabe por qué siente coraje de haberse sentido abandonada. Y aunque conscientemente se entiende de, bueno, se enfermó, ya no, los medicamentos ya no lo hicieron, pero es como, me dejaste. O sea, tú te fuiste y aparte me dejaste con un montón de problemas aquí. Y aparte descubro que tenías otra familia, es como el último golpe que hacía falta. Y fíjate que precisamente el tú te fuiste y me dejaste, que cuando la persona está viva, ¿no? Es tan complicado porque quisieras todas las respuestas y todas las, no sé, entre respuestas y acciones y omisiones y demás, pero cuando la persona no está y no hay una forma en la que absolutamente es que nadie te va a dar una respuesta, porque te podrán decir si es que tenía la otra familia te podrá platicar parte de la historia, pero la realidad, el por qué lo hizo y cómo lo hizo, solamente esta persona que ya no tiene vida lo sabe o Se lo lo sabía. llevó, sí, se lo llevó con ella y solamente quedan conjeturas,
quedan pues muchas ideas, el querer tratar de reconstruir ese pasado que ya no está, que ya se fue. Y a veces sirve, porque a veces cuando se pierde este ser amado, casi se santifica. Era tan bueno, era tan lindo, era tan todo, y cuando pasa esta situación, en cierta forma también les ayuda a resolver el duelo un poco más rápido, porque lo vuelven a aterrizar como el ser humano que tenía defectos. Fíjate que, ahorita que lo dices tú, es cuando se muere. Yo creo que esta habilidad que los seres humanos tenemos de olvidar las cosas malas para poder sobrevivir, ¿no? Que es maravillosa, si no la mayoría estuviéramos en un hospital psiquiátrico de por vida, ¿no? Y a muy temprana edad, ya sabes, ¿no? De hecho. A muy temprana edad nos recluiríamos ahí, ¿no? Pero bueno, eventualmente es que tenemos esta habilidad, olvidamos lo malo, dejamos lo bueno. Y es que muchas veces así sucede, también cuando se termina una relación de pareja, aún cuando están en vida, ¿no? De repente cuando la estás terminando es como es que ya no te soporto, es hasta aquí, ya no quiero más y todo. Y conforme va pasando el tiempo, toda esa presión se va liberando, las cosas malas se van entendiendo, se van olvidando, y claro que queda lo bueno, y entonces es ahí cuando emerge, es que si todavía hay amor, esa necesidad de regresar con el otro, pero aquí aparte es como ya no están, ¿no? Bueno, hay como una fase previa, porque si al principio solamente se ve lo bueno, entonces ese duelo no va a pasar, sea que me separé o sea que falleció, no va a pasar. Pero cuando ya pude entender que la relación no se dio o ya falleció, entonces sí ya puedo empezar a hacer esa separación de que hubieron cosas muy buenas y me quedo con lo bueno, y si está vivo, entonces nos podemos dar otra oportunidad. Pero si ya no está viva la persona, entonces volverlo a aterrizar, como te comentaba, ponerlo como esa persona que te dio cosas muy hermosas, que viviste cosas también muy, muy, muy intensas, muy, muy bonitas, y con eso te vas quedando. Pero la idea tampoco es quedarte como siempre con lo mejor, porque eso tampoco te permite hacer como ese balance y seguir caminando en la vida, porque entonces viene el apego. Y justo en esta situación donde existe esta dualidad entre el ya no estás y entonces siento tristeza porque ya no estás, pero es que siento coraje por lo que descubrí que me hiciste, porque a ver, es que cuando alguien muere, y también cuando alguien sale de la casa, pero es que tarde que temprano salen cosas, y es que los seres humanos somos bien curiosos, ¿no? Y entonces la verdad es que en lugar de agarrar una cajita y echar todo, muchas veces es como vamos abriendo cosas y nos revelan. Entonces, lo decías tú, muchas veces hay una relación de 20 años y con hijos, pero otras veces hay otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si no sé, si tenía un fetiche extraño, si le gustaba ir con prostitutas, si era adicto a la pornografía, ¿no? Si era adicto a masturbarse? O sea, es como, hay muchísimas cosas que cuando vas y buscas, descubres. No hay forma de no encontrar algo cuando buscas y hurgas en la vida de alguien más. No, está el dicho de que el que busca, encuentra. Y la cuestión es, lo que vayas a encontrar es, ejemplo, lo que dices, ¿no? A lo mejor tenía un novio. O sea, exacto. O sea, a lo mejor tenía un novio. Y además lo quería mucho, ¿no? Y todas estas veces que no estuvo conmigo y que además yo ni sospechaba, estaba con él. Porque si iba de trabajo y resulta que los viajes no eran de trabajo. Resulta. Y encuentras fotos. Y, no, hombre, ya lo estoy viviendo. ¡Ah, ya sé! ¡Ya me empezó la ansiedad! ¡Ya quiero ir a buscar! No, qué fuerte, imagínate, además de esto que mencionas, ¿cómo le puedo preguntar qué pasó? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no fuiste sincero? O sincera, ¿no? También. Y creo que es una situación muy, muy humana que sucede en todo tipo de relaciones, que lo primero que hay es ese sentimiento de en qué fallé, ¿no? O sea, en qué me equivoqué. Uh-huh. Y si cuando están vivos es complicado que no te lo respondan, o la respuesta que te dan, o sea, cuando no logras pasar, ya lo decías tú, esta parte, y entonces quedarte con la situación de si todo esto es falso, si todo esto fueron mentiras, cómo le digo a mis hijos, ¿no? ¿Cómo le digo a los demás? ¿Qué cosas hago? Imagínate que de repente esto sucede en el funeral y entonces están todas las personas juntas, ¿no? Esto es complicado porque no nada más es cómo lo vives tú como la viuda, sino todo el demás entorno que también tiene que ver con él. ¿Y cómo lo transmito, no? ¿Cómo decido, lo comparto o no lo comparto? ¿A quién sí le puede interesar, a quién no? ¿Quién me va a entender?
Porque además, todos la verdad somos como muy buenos para juzgar, ¿no? Ay, ¿eso te pasó? Ay, ¿cómo? ¿No? Entonces, el poder empezar a tener esa claridad que en ese golpe tan fuerte no se tiene. Oye, Olga, y es que ahorita dijiste algo interesante, es todos somos muy buenos para juzgar. Quiero regresar con un comentario al respecto. Vamos a una breve pausa, regresamos. Recuerda que el teléfono que tenemos en cabina es el 682-3450, 619-688-2000 y nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Y este es el momento en el que nos vamos a una breve pausa. Y ya volvemos después del corte, aquí platicando con Olga de qué sucede cuando descubro esta otra vida de mi pareja que ha muerto. Ya volvemos. Después de esta pausa. Los dos platiquen en el pasillo, ustedes no ven lo que yo sufro. Pero aquí se ve de todo en esta vida. Sí, ya también empecé yo a vivir la situación y que yo no. ¿De qué? ¿Sí? Sí, ahorita que estamos con la historia, Imagínate, imagínate. hombre, que me Que encontraste un tuvieron novio. novio. Sí, porque bueno, una novia como no es como quiera, pero bueno, no, pero que aparte te llegara ese otro impacto. No, y aparte, si era, ya sabes, como de esos maridos que muy moralistas, ¿no? ¿Viste la película El Castillo de la Pureza? Sí. Así, ¿no? No, sí. Bueno, pues cuidado con esa personalidad, pero muy moralista, ¿no? Muy de buenos ejemplos. Y bueno, no sí? necesariamente porque eso sea un mal ejemplo, pero más que nada por el tema de la moral, ¿no? Pues es que él era muy doble moral, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo mucho de la película ya, la vi cuando estaba estudiando psicología. Pero me acuerdo que él les decía que no hiciera cosas y este salía y sí las hacía y ellos los tenían cerrados, ¿no? O algo así. Pues es que ese es el perfil, ¿no? Del que dice no a todo, es pues como cuidado, ¿no? O sea, el homofóbico, quizás no acuerdo qué es eso, pero el homofóbico, cuidado, ¿no? ¿Qué trae adentro que no lo deja salir? Así es. ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? Ay, no, se me puso. Además, pensar que ella ya es sexo oral y mi marido no está. Eso no es bueno. ¿Dónde anda? No, se fue a Mexicali. Ah. Pero, pues no está. ¿Regresa hoy? No, mañana. Vamos a ver, mira, me encanta que eso no sea sincronizado porque ahí dice 6, aquí dice 12. O será que se ¿Esa es quedó tu página? trabado. ¿Esta? No, es No. el perfil. Ese es ¿Sí el no? perfil. Pero también está en la página. Pero como lo puso Leslie y lo puso a transmitir desde el perfil, de ahí lo compartí. Pero quería ver si tenemos más comentarios. ¡Hola, Xochitl! ¡Te extraño! Ay, ¿a poco se graba todo? No me digas. ¿Eh? Sí. Sí se grabó lo que dijiste de tu esposo. Sí se grabó lo que dijiste de tu ¿En esposo. serio? No me. Salió al aire. No, no me digas eso, ¿en serio? Sí, en Facebook. Ahí está grabado. No, no eso. Podrás ponérselo en la noche. Por favor, no eso. Y yo voy agarrando de las creñas. Dime que también está grabado lo que estoy diciendo. Ahorita sí, también. Es que estamos en vivo. Hay cinco personas que están escuchando eso. ¿Ya habías visto este? La verdadera causa del racismo. A ver. Pero, ¿cuál es? No entendí. Los macropenes y los micropenes. Ah, Es una mala no onda. alcanzo a ver. Está poniendo. ¡Ay, de veras! ¡Qué interesante! Ay, no es cierto, lo sé en este tamaño. No sé. Tú dime. Pues son más, sí lo tienen más grande, pero así. Ha de ser alguna. Parece el elefante. Mira, este color te queda bien, ¿eh? Ya regresamos a íntimamente con Roberta y bueno, estamos al aire a través de Facebook, de Instagram
y aquí contigo en el 1470 de la M. Y entonces, bueno, estamos platicando de cuando descubres esta otra vida que tiene la pareja una vez que ha muerto, cómo asimilarlo, cómo decirlo a los demás. Creo que es primero 100% válido entender que en una separación y en el descubrimiento de un engaño, hay sentimientos que son muy válidos y que son muy naturales y que tenemos que aprender a saber que van a existir, que son la tristeza y el enojo. La frustración y la decepción también, ¿no? Pero es como, hay muchas veces en que nos sentimos culpables por tener este tipo de sentimientos, ¿no? Y es necesario saber que es lo más natural. Sí, primero es una negación. Si descubres que tenía pues todo un set de juegos que nunca compartió contigo, pues viene una negación, no eran de él, se los prestaron, no es cierto. Después cuando empiezas a seguir indagando y te das cuenta que sí, pues da mucho coraje, mucho, mucho coraje. Y es parte de ese proceso. La idea de esto es no quedarte en una negación, en un coraje o en una depresión. Esto es parte de ese duelo y hay que caminarle. A lo mejor también nos han dicho que sentir coraje es malo, porque tenemos que estar siempre en paz y tenemos que estar bien. No, el sentir coraje también es, te hace centrar muchas cosas y te ayuda a centrar muchas cosas y pasar de esa etapa. Fíjate, nos escriben acá en Facebook, Olga, y cuando están vivos y se van y empiezas a descubrir tantas cosas que a veces dices, me dolería menos si hubiera muerto. Yo creo que sí es cierto que muchas veces durante ese momento pensamos y sentimos eso. Y a ver, ya sé que van a decir, es que está mal desearle la muerte a la otra persona. No, no, no le deseamos la muerte a la otra persona, solamente decimos que si se hubiera muerto sería menos doloroso. Un divorcio duele más que una viudez. Para reponerte de un divorcio o de una separación, 7 años, aprox. Entonces, claro que duele más porque, tú te sigues dando cuenta lo que hace sin ti y lo que tú ya no hace contigo. Más si él fue el que decidió irse. Y si como hombre, ella fue la que decidió irse. Entonces, el empezar también a descubrir cosas que hacía, pues sí, sí, otra vez es un doble impacto y fuerte. Y es algo que no termina, es como una herida que se sigue tocando, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de que la persona, bueno, creo que es que son que cada uno tiene sus lados buenos y sus lados malos, porque, o sea, si se murió, pues bueno, ya, si dejas de buscar, dejas de encontrar, pero tampoco tienes respuestas, ¿no? Si está vivo, existe la posibilidad de que tenga respuestas, aunque la mayoría de las veces no, porque si se fue es porque ya no quería hablar contigo, pero entonces sigues descubriendo eso, o sea, es que ya tiene otra persona, es que ya se enamoró, es que ya hace esto, y claro que eso es como seguir sintiendo este dolor que no cesa. Pero fíjate que si se muere la persona, también queda como un vacío de quién me enamoré. O sea, no lo conocí. O sea, ¿por qué? Porque a mí, yo vi a otra persona y resultó que había mucho más que no vi. Sí, bueno, eso me imagino que debe ser como un engaño muy fuerte. A ver, es que de casualidad a alguien de los que nos está escuchando le ha sucedido algo así. Sería interesante saber realmente toda la lluvia de sensaciones y de emociones que de repente me puedo imaginar que debe ser bastante ensordecedor. O sea, simplemente plantearme la situación me dan ganas de salir corriendo, de llorar, de golpear, de ir no sé, o sea, literal, es que casi que sacudirlo a la tumba y decirle, bueno, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, es qué intenso y qué complicado, porque pues la vida sigue. Y vida si tienes sigue. Hijos, pues tienes que seguir atendiendo, y más si es que esos son pequeños, entonces, ¿cómo lidiar con toda esta situación a nivel personal y a nivel de, aparte, tener que estar para alguien más? No, definitivamente necesitarías entrar en una etapa de depuración, porque además no puedes, bueno, sí puedes, pero no deberías ensuciar como la imagen del padre, ¿no? O sea, esas fueron cosas entre él y tú, nada más. Entonces, pero para llegar a esa sabiduría de no voy a ensuciar su imagen y la imagen de lo que él fue ante nuestros hijos, eso se mantiene, pues está difícil. Está difícil. Y más, Olga, porque lo más humano es sentir coraje y es así como, es que dense cuenta que era un desgraciado, ni siquiera piensen, ¿no?
O ya sabes, cuando le estén llorando y tú decir, pero si era un desgraciado, ¿no? O sea, llórenme a mí porque me engañó, Sí, sí, sí. No, y además se empieza a generalizar lo que nos hizo. Ah, claro, Y no claro. nos hizo, te hizo. Porque a tus hijos no se los hizo, te lo hizo a ti. Y sabes que lo más complicado a veces es entender que ni siquiera te lo hizo a ti, sino es la otra persona tiene una enorme incapacidad, ¿no? O sea, tuvo una incapacidad de aceptar, de decir, de trabajar, de asimilar, de muchísimas otras cosas. O sea, a lo mejor si fuéramos un poco más responsables de lo que sentimos y lo que queremos, pues vamos y somos honestos y decimos, ¿sabes qué? Es que pues yo no quiero estar contigo, quiero estar con otra persona, o ya no quiero trabajar por la relación. Y a veces es como evadimos una cosa y de repente nos aparecemos con otra sorpresa. Me ha tocado en el consultorio hombres que tienen dos familias por error, ¿no? Y entonces de repente ese primer error donde se acuestan por error con alguien más y entonces luego termina el embarazo y el embarazo ya tienen un hijo y entonces va creciendo y de repente llegan con una enorme maraña que se empezó a gestar hace no sé cuánto tiempo y con una situación de es que no sé por dónde salir adelante. Claro, de repente ya tienen a la tercera novia, ¿no? Porque entonces ya Así con las es. otras dos, pues es una serie de problemas y lo que andan buscando consistentemente es la novia permanente, entonces van y se buscan una, entonces ya vienen con tres, ¿no? Entonces, a veces es como, a ver, si nos hubiéramos detenido a resolver el primer problema, no tendríamos todas estas cascadas de otra cosa que le fuimos sumando. Sí, bueno, sí, sí viene por la incapacidad de no poder decir, ya no estoy a gusto aquí, ¿sabes? Gracias por todo y digo esto de manera muy, muy funcional, que realmente no sucede así, ¿verdad? Pero de alguna manera sí te lo hace, o sea, indirectamente sí te lo hace porque sí te daña. Aunque no haya de, se lo voy a hacer a ella para dañarla y hacerla sufrir, pues no. Pero aquí también la culpa tiene que ver mucho, ¿no? O sea, como me siento muy culpable de que le estoy siendo infiel y sé que no debo de hacerlo, entonces me enredo con alguien más. Y entonces después ya es como doble culpa. Y luego es que porque aparte de mí me ha tocado que me comentan, es que se me da, de verdad que no lo busco, se me da. Yo no quería, ¿no? Yo no quería, exacto. Oye, perdón que me esté regresando, pero antes del corte, Olga, empezaste a decir esta parte de a quién sí le digo y a quién no le digo. Y decías, bueno, es que se nos da muy fácil juzgar. Y en ese se nos da muy fácil juzgar, es lo primero que uno diría es, no manches, ¿no te diste cuenta? Ah, O sí. sea, de verdad es que, a ver, y cómo, porque claro, uno de lejos empieza luego, luego con el morbo, ¿no? Pues sí, entonces, ¿cómo le hizo para tener los hijos? Y luego, ¿cómo? Y ¿Serán dormía y Bell? no dormía. No, ajá. Y entonces dices tú, y empiezas, porque a veces hasta eres tan imprudente de empezar con preguntas, ay, amiga, pues entonces, ¿qué no dormía todos los días contigo? ¿No? Y situaciones así que, a ver, hay que tener prudencia, hay que tener piedad, por Dios, ¿no? O sea, es que si alguien se acerca a decirte eso. Digo, te entiendo, uno de repente quisiera sacar, pero es que, a ver, pero explícame cómo pudo haber hecho eso, pero oye, ten piedad que la otra persona si te lo está platicando, pues tiene un dolor, ¿no? Sí, no, no, pero aparte todos le hacemos de detectives, ¿no? Oye, ¿te acuerdas del viaje? Entonces no se fue así como te dijo, ¿no? Y te acuerdas que se escuchaban hasta risas, ¿no? Entonces ya empezamos también a inventar todo un escenario para poder acomodar una realidad que aparentemente estamos viendo, ¿no? Y pues sufrir menos tiene algún tipo de objetivo, ¿no? Fíjate que en esta parte del sufrir menos, a veces sí es que nos inventamos historias que nos ayudan, pero hoy entiendo que ese tipo de situaciones a veces hacen que prolongues más el catorrazo y entonces venga siendo mucho más intenso. Mucho más, pero también es como muy humano. O sea, también la idea es como no quedarte en esa etapa, pero también es como muy humano, porque también si empiezas a ver todo con una realidad tan real, digamos, oye, pues te hundes tremendamente. Y luego si tienes a la amiga piadosa que llega y te dice todo lo que no has pensado, que yo creo que es bien poquito lo que no has pensado y te la completa, imagínate. Es que lo peor del caso es que en ese momento, lo dijiste muy bien, Olga, es lo que nunca deja de funcionar es tu mente. Incluso estás dormida y sigues construyendo historias y sigues construyendo, atando cabos, sumando, restando, pensando qué es lo que vas a hacer, dónde vas a ir a buscar. Y eso, por supuesto, que tampoco permite que el corazón vaya sanando, ¿no? Las emociones. Sí, definitivo. Fíjate que yo tuve un caso donde él falleció y descubrió exactamente que tenía el novio
Y ella buscaba al novio desesperadamente, porque ella en su mente, ella planteó que él se lo quitó. O sea, ella no planteó, bueno, él Y tenía se otra. murió. Ajá, sí, o sea, no, que él, sí, bueno, que el amante, digamos, le quitó al marido desde antes, ¿no? Ahora ya entiendo por qué no venía, ahora ya entiendo por qué me mentía, ahora ya entiendo, pero fue él el que se metió en mi matrimonio. Y ella lo iba acomodando así para poder subsistir, cuando en realidad sabemos que nadie le quita a nadie, a nadie, pero ella lo fue acomodando así. Y entonces, claro, es como desde esa historia que decíamos hace un momento, ¿no? Muchas veces es la que nos ayuda para poder sacar la cabeza del agua, pero tarde que temprano hay que asegurarnos de poder reacomodarla y reevaluarla. Porque si te quedas con esa historia, imagínate que esta chava no reevalúa eso y entonces va a ir por la vida sin conciencia de la responsabilidad de esta, de su parte de responsabilidad de que esta tercera persona haya entrado por la relación y por supuesto con una celotipia enorme para la siguiente relación que llegue a tener. Tremenda desconfianza en todo y en todos, porque en ella también se creó mucha desconfianza y sobre todo, sí, también esa falta de responsabilidad, como lo comentas, de decir, bueno, ¿qué pasó conmigo? Desde mi punto de, desde mi frontera, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué dejé de hacer, no? También, sin llegar a la culpabilidad, ¿no? Sabemos que es un 50-50, ¿no? Regresamos después de esta pausa platicando con más de qué sucede cuando descubro esta otra vida del difunto. Ya volvemos. Gente de Facebook, si no nos quieren escribir y quieren escribirnos más íntimo, escríbanos al 664-123-6969, que es nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden escribir. Con gusto les leemos. A ver, vamos a ver. Es que con eso de que lo compartí por tantos lados. Sí, está bien. Yo también, ¿eh? Para Ah, pues déjame etiquetarte. ¿Tengo un Facebook, Olga? yo tengo Facebook. Sí, tú lo tienes. Oye, combinas perfecto a la imagen de la empresa. ¿Cómo yo? Ay, me miras, mira. Slogan tal. Combinas perfecto. Para que no se digan. Quiero poner aquí. Editar publicación. Ay, no, no pongas esa imagen. Con Olga Hernández. Ahí está. Y lo puse. ¿Tienes limitadas las etiquetas? ¿Yo? ¿No? No que sepa. ¿Se limita? Ni sabía. Si no quieres que las etiquetas aparezcan automáticamente, le pones que tú las revisas y entonces hasta que tú entres a tu perfil y digas, ah, sí, sí quiero, se ponen en tu perfil. Si no, o puedes, por ejemplo, quitarle la etiqueta a algo que te hayan etiquetado y que no quieras. Ah, okay. A ver si te puedo etiquetar. Tu cabello naranja ahora estás más güera, ¿no? A ver, ¿sí estás? Pues estoy igual, ¿no? No. Ahora está menos en ahora. Menos en abril, Más rubio. ¿Y cuál crees que queda? Me gusta el naranja. ¿En serio? Digo, te ves muy linda, sí. Pero me gusta cuando traes colores. Es que me encantan tus chinos. No sé. Igualitos que los míos, ¿no los ves? Igualitos. Igualitos. Sí se dan cuenta que tenemos el mismo tipo de cabello. Clonadas. Chinos. De hecho, no sabría cuál es la ¿Quién es diferencia. quién? Clonadas. Yo te invito a que vayas a nuestro Facebook Live para que veas los hermosos chinos que tiene Olga. O sea, yo amo su cabellera, de verdad es hermosa. Son Ay, igualitos que muchas los gracias. míos, igualitos totalmente. No notarías la diferencia, pero bueno, ve a Facebook para que los puedas Idénticas. conocer. Y bueno, entonces estábamos en esa situación. A ver, Olga, ¿qué cosas hay que hacer cuando descubrimos esta otra vida? Del difunto
o de quien ya no está con nosotros, ¿no? O sea, cómo acomodar. Decíamos que una parte natural es nos vamos haciendo historias que nos ayuden a sacar la cabeza del agua, tomar un poco de oxígeno. Y creo que algo que no está en tela de duda es ve a terapia, porque con esto no se puede solo o sola. Pero ¿qué cosas hay que decir como botiquín de primeros auxilios? Suena como muy simple, pero llóralo. O sea, primero es ese dolor, se llama duelo porque duele. Entonces llóralo. Ya eso también te va a permitir el empezar a sentir más claramente, pensar más claramente y empezar a acomodar cosas como el que decidas irte a terapia, como el que decidas empezar a ver otras opciones, no solamente la mentira, el ocultamiento, el qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué tonta yo, todo esto. Ya empiezas a abrir todo este abanico para poder darle rienda a lo que sigue, ¿no? A lo que hablábamos, al coraje, a este detective de querer ver qué pasó, ¿no? Porque ya tiene que llegar un momento en el que ya al final de todo esto es como ya no importa qué pasó, ¿no? Ya la realidad es que el hecho es que hoy no está y el hecho es que también así lo amé o la amé. Y también me amó, ¿no? O sea, creo que esa es una situación que muchas veces confundimos, donde entonces es que si estuvo con alguien más, eso significa que no me amó, eso significa que fue una mentira, eso significa que la familia nunca existió. A ver, a lo mejor es cierto que no existió, y si sí hay un engaño de la forma en la que la tenían planteada y tú la creías, pero muchas veces nos cuesta trabajo entender que hay otras formas de amor. A veces extrañas, a veces muy retorcidas, ¿por qué no decirlo con toda la palabra? Pero amor, ¿no? Entonces, nosotros podemos decidir con qué nos quedamos y con qué nos quedamos sanamente, porque también tratar de justificar por todo a la otra persona también nos parecería un poco dañino, pero sí entender que esa fue la realidad que nos tocaba vivir para aprender lo que tuviéramos que aprender. Y este es un punto también muy importante, porque nosotros interpretamos el amor de acuerdo a nuestro juicio. Entonces, poder entender que alguien nos amó diferente a como nosotros amábamos, también es como, no me amó. Y es algo que viene, que es también empezar a abrir ese abanico de, ok, no es como yo lo hice, yo me entregué de otro modo y yo recibí esto, pero también a lo que él era, es lo que me pudo dar. Y también eso también crea, eso empieza a tener como ese sentimiento de paz, porque en ese choque de descubrir que era aparentemente que descubres cosas que no habías visto, de descubrir como ese desconocido, es empezarte también a quedar con las cosas positivas de la relación y saber que con lo que era él, con sus recursos emocionales, pues sí, te amó. Y la otra cosa que también sería interesante decirles es, una de las recomendaciones es, no rompas todo lo que encuentres. Yo quiero traducir esto en una forma de, no tomes decisiones cuando estés caliente. Y es caliente en todo sentido, yo se los he dicho, cuando estén calientes sexualmente, pero tampoco cuando estés enojado y tampoco cuando estés en el extremo de la tristeza absoluta, ¿no? Porque de repente cuando estás en el extremo del enojo, vas, rompes absolutamente todo y después te quedas pensando, híjole, ¿por qué es que no le guardé una foto a mis hijos cuando ya tienen, no sé, 20 años después, ¿no? Que ya a lo mejor lo sané. O tiras propiedades, incendias cosas, o sea, situaciones que es que en verdad eso puede darte un micromomento de placer o de menos dolor, pero no va a cambiar la situación. Al contrario, después puedes darte cuenta que hiciste cosas que te van a traer todavía más consecuencias de las que tienes que lidiar. Mira, yo siempre he dicho, las cosas no tienen la culpa. No te desquites con las cosas. Porque además si te dejó cosas, pues cuídalas. No te desquites con las cosas. Y el coraje genera muchas cosas. Pero entonces, una de las decisiones bien importantes es que se vayan a terapia, se atiendan. Porque, pues sí, son noticias pues muy fuertes, no podemos tampoco minimizarlo, y como tú comentaste, ¿no? A lo mejor también era un amor así como retorcido, y empezar a verlo también desde qué estaba pasando en esa relación. Fíjate que hay una situación interesante, el tema del perdón.
cómo nos cuesta trabajo, cómo hemos también comercializado el perdón, no solamente el amor, sino el perdón, ¿no? Parece que tiene una tarifa y entonces nosotros determinamos si es que tú me cumples esta tarifa para yo poderte dar el perdón. Pero muchas veces el perdón sana más a quien lo da que quien lo recibe. Y eso es algo que también hay que tener presente en este sentido. Bueno, y más si ya no está, pues ya no lo va a recibir. O sea, contando las creencias que tengas, pero definitivamente el poder perdonar, eso a ti te va a crear muchísimo beneficio, porque el no perdonar vas a estar rumiando eso hoy, mañana, al rato, pasado mañana, y poniéndole más y poniéndole más y teniendo más herramientas para poder odiarlo, ¿no? Y finalmente, de todas maneras, entre el amor y el odio, de todas maneras, hay una conexión. Fíjate que, parte de esto del perdón, ¿no? De darnos cuenta que si nos seguimos resistiendo, pues ahí seguirá la situación. Pero hay una consideración que dicen, considera al difunto, ¿no? Yo sé que en los primeros momentos está como de locos pensar ponerte en los zapatos del otro, a menos de que sea terapeuta, lo cual no te recomiendo porque entonces no te ayuda a salir de tu velo, gracias. Eso fue una balcón. Pero sí, ¿no? De repente es como decir, a ver, ¿qué estuvo viviendo la otra persona? Imagínate 20 años, 15 años de estar escondiendo esto. O sea, yo lo he atendido en parejas. Personas que tienen ese cajón oculto de esos juguetes o de esas ropa, ¿no? Donde necesitan transvestirse y no lo dicen. Y lo viven con culpa, lo viven con dolor, el saber que tienen que ver pornografía, el saber que están buscando otro tipo de relaciones, que necesitan a lo mejor estar con un hombre o estar en otro tipo de ambientes. Lo viven con culpa, lo viven con estrés, lo viven con ansiedad. Hay un proceso donde hay cierto placer en ese momento, pero luego hay mucho dolor. Por supuesto que está presente tú como persona que te están haciendo esto. Entonces, hay un peso que también ellos tienen. Sí, pues, ¿cuánto lo pueden haber disfrutado? ¿Por momentos? ¿Por lapsos? Porque de todas maneras, yo creo que sí se dan cuenta que hay una traición, ¿no? Claro, claro. Que hay un secreto ahí que además temen que se descubra. Y que a fin de cuentas también hay una emoción, o sea, es si realmente no te hubiera querido, no te hubiera amado, no le fueras importante, pues tan sencillo como en la vieja usanza, ¿no? Ir por los cigarros y no regresar. Sí, aunque también puede ser eso de no me quiero quedar sin ti, tampoco quiero quedarme sin mi fetiche, ¿no? Y ahí es una situación que a lo mejor cuando digo a lo mejor cuando están vivos se puede encontrar una respuesta, que eso es como complicado. Que ahí en ese sentido creo que simplemente reconsiderando eso que decíamos, ¿no? Cuando están vivos, pues a lo mejor si los dos van a terapia pueden reconstruir y entender esto. Definitivamente lo que es importante tener presente es que estando muerto no va a ser posible y a lo mejor es uno de esos momentos en que la renuncia a todo esto te libera y te da paz. Sí, esta es una palabra mágica, la renuncia, porque siempre queda como esa búsqueda, sobre todo cuando ya no están, de saber y saber y saber y saber y saber y casi irlo a levantar y querer tener pues todos estos argumentos. Entonces la renuncia es vital aquí, el que se trabaje, el que digas, bueno, ya, ahí muere, no sé qué pasó, pero ya, quiero estar en paz. Fíjate que no me había dado cuenta de este mensaje, ya nos vamos, pero antes nos dice Verónica, ambas muy lindas, igualitas de rizadas las dos, por supuesto. Y nos dice alguien más, el marido de una amiga murió en un motel. No, o sea, imagínate si murió. Oh, ya se me atoró el corazón, no sé si quiero ir a matarlo otra vez. O sea, no sé, ¿sabes? O sea, es más, no sé si quiero ir a recogerlo al motel. No, que pues qué fuerte, volvemos a la negación, ¿qué? O sea, no estaba ahí. Exacto, no, es que lo llevaron secuestrado, sí, ya sabes, ¿no? Sí, no, pero es en serio, o sea, sí, fíjate, de solamente pensarlo desde lejos, imagínate quien lo vive, por supuesto hay muchas cosas que podemos atender y por eso lo decimos una vez más, ¿no? Ve y acude con un especialista. Y el teléfono donde pueden encontrarte, Olga. 389-6123.
Y pueden encontrar sus datos en nuestra página de internet, en Íntimamente con Roberta. Ahí la hemos etiquetado y podemos poner su teléfono. Olga, como siempre, muchas gracias. Mucho placer de verte y de platicar contigo. Y bueno, te esperamos pronto acá en Íntimamente con Roberta. Claro que sí, muchas gracias. Fue un gusto poder estar con ustedes y contigo. Gracias a Leslie, a Walter, a todas las personas que nos acompañaron en Facebook, a quienes nos acompañaron en Instagram, pero sobre todo a ti, que haces esto posible. Hasta mañana. Hasta mañana.